Wow, compañeros, de verdad que en esta ocasión Tite sí se dio un mega pasón y se mega re que te inspiró. Ahora sí nos dio el manga de la semana de Bleach, sin duda el más cabrón desde hace varios. Santos Bankai Yamamoto, ahora sí me ha dejado perplejo. Mike agradece a sus patrocinadores: Heaven Manga, el mejor lugar para leer manga de todo internet, y Soft Anime, mucho más que anime. Descarga aquí tu manga preferido. Hey, ¿qué onda, compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva review de este manga que a veces va como que muy lento, muy pausado, como que luego Tite no le entra duro a las Tite drogas, pero ahora sí, sin duda nos dejó impactados. Obviamente estoy hablando del manga de Bleach, en esta ocasión del 660 a 6 mangas, de otros 666 en el manga, que unos no han sido tan impresionantes, otros sí. Veremos qué tal le va a Bleach, que en esta ocasión sin duda fue muy cabrón, muy chingón, de verdad. Creo que este encuentro ha decidido varias cosas y por fin una de las grandes incógnitas de todo este manga se ha destapado. Pero antes de continuar con esta review, compañero, te recuerdo un par de cosas. La primera de ellas es que si quieres verlo o descargarlo, el link está abajo en la descripción, ve y chécalo. Un video donde yo te digo cómo y dónde hacerlo para que no te lo pierdas. Además, recuerda que no solamente vas a poder ver este manga de Bleach, sino muchos mangas más, así que no te lo pierdas, ve y checa, el link está abajo en la descripción. Y lo segundo es que no dejes de suscribirte tanto a Anime Show como a Anime Show 2, para que no te pierdas de ningún contenido. Vamos, suscríbete, el link para ambos canales está abajo en la descripción. Igual puedes ser aquí en la parte de abajo o el botón que está aquí arriba donde te olvidamos, compañero. Suscríbete si eres bien chingón, porque solamente la gente chingona lo hace. Diciendo todo esto, ahora sí entraremos de lleno en la review de este manga, que la verdad no me lo creía cuando lo empecé a leer. Y cuando empecé a leer varios de sus comentarios fue como de, ¿en serio? ¿Ya de plano así, directo, sin salivita? No pensé que de esta manera se fuera a destapar todo lo que ha estado haciendo Uryu desde el principio de los mangas. Abre la puerta a muchos enigmas, pero también otros pues ya lo cierra, ya por fin pone un final a todo esto, a la polémica que se vivía sobre todo. Lo primero, eso sí, es una disque batalla entre Ishida versus Ichigo, que pues no sé ustedes, pero yo siento que, ok, si Ichigo está dudando y por eso no ataca con todo su poder a Uryu, está padre, vale, se la compro. Pero si no, ¿qué pedo? ¿Qué le falta a Ichigo para realmente mostrarnos sus poderes chingones acá, demoledores, super mega geniales? Digo, se supone que fue entrenarse, los Asashi, que mi nuevo Bankai, bueno, mi verdadero Bankai y todo eso. Entonces, realmente esperamos que tenga grandes, grandes poderes. Y pues nos lo está debiendo hasta el momento. Y es que ya ha sido derrotado un par de veces de una manera bastante patética. Pero dejando eso de lado, también llega Inoue, o sea, hasta Orihime, junto con Shadow, que llegan a tirar paro, ¿no? Es decir, a ver, espérense, aquí hay que poner un poquito de orden. Que pues ya se la rifan más que antes. Antes, en estas circunstancias, ya tendrían que haberlo salvado. Así que desde aquí ya tenemos un encuentro entre amigos impactante. Pero no iba a ser todo. Obviamente Haschwalth iba a aparecer y diciendo, oh, como que esta va a ser tu prueba, amigo. Pero pues yo ya vi que cómo vas a reaccionar, porque tengo el poder ojos locos y eso me va a dejar ver todo tu futuro. Y evidentemente se ha dado cuenta de que Ishida pues es un maldito traidor, que yo creo que nomás está esperando a tener una oportunidad, porque en realidad nunca había confiado en él, pero pues para tener el poder de Yhwach Batch, ojos locos, ¿no? Ojos locos Batch, y poder pues realmente ver en su futuro. Que no sé ustedes, pero si bien esta es una perfecta oportunidad para poder acabar con Yhwach Batch, por lo que dice Uryu de que es imposible, que me pregunto por qué chingados es imposible, porque sea demasiado poderoso, o por este poder de Almighty, o sea, el ojos locos, que pues obviamente lo haga prácticamente invencible. ¿A qué se referirá y qué información tendrá Uryu que no nos está compartiendo, que no le está diciendo a la clase? Obviamente creo también que no ha visto el alcance de los poderes de Ichigo, ni sabe quizás mucho de lo de Rey Espiritual, o quizás sabe tanto que en realidad piensa que ni siquiera Ichigo con sus nuevos poderes va a ser capaz de acabar con este cabrón. Que ya nos empieza a soltar cierta información, por ejemplo esto de la llave de las puertas del sol, con la que los Quincy se pueden teletransportar dentro de la ciudad Quincy, siempre y cuando obviamente sea de puerta del sol a puerta del sol. Que esto podría explicar por qué a veces se mueven tan increíblemente rápido. Pero muy aparte de eso, o sea, realmente lo más intenso del manga, después de esta mini pelea y todo eso, es donde vemos que Uryu por fin revela sus verdaderas intenciones, sus verdaderos planes, lo que realmente siente. Y obviamente está haciendo un movimiento suicida. Aplicó muy la de Kylo Ren, la de yo solamente puedo, por eso tengo que meterme en el lado oscuro del Reishi. Y este güey se va a suicidar, o sea, realmente es como un kamikaze que quiere acabar él solo con todos los planes de Yhwach Batch, cosa que obviamente está cabrón. Y es que en realidad sí, él era el que estaba tirando estas cositas que él les llama chips, que al parecer es como algo para construir una reacción en cadena que absorbe el Reishi, y cuando todos se sincronicen pues va a explotar bien cabronamente. O sea, va a volar la ciudad de los Quinshis. Es un plan de infiltrarse y acabar todo desde dentro. Pero obviamente eso no es todo. También nos revela que fueron fabricados por su maestro. ¿Quién es su maestro? Yo pensé que hasta el momento quizás iba a ser por parte de su padre, pero no. ¿Acaso un Quinshi renegado? ¿Un Quinshi por ahí que no está de acuerdo con lo que está haciendo Yhwach? Él planeaba pues ya vivir pacíficamente con Shinigamis humanos y Arrancars y Hollows y todo. Sarei Satoru. Este güey obviamente es una gran incógnita dentro de esta historia. Es alguien que pues ha tenido una gran importancia, pero pues hasta el momento no se ha visto. O sea, sé que es como uno de esos personajes que en su vida han aparecido, pero tienen una importancia increíble. Aparte de esta misión que le encomendaron y por la que supongo que tiene que ver su madre, tiene que ver su padre y mucho de su pasado de Uryu, pues lo peor de todo es que sí, el único que puede accionar esto es él, porque solamente los chips reaccionarán a su Reishi. O sea, como les digo, es una misión suicida dentro de todo. Que prácticamente el manga termina con esto y apareciendo pues Haschwalth y diciéndoles: oh, yo lo sabía, putitos, y ahora se los va a cargar la chingada. Yo solamente al terminar de leer este manga fue como de mierda. Holy crap. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ichigo Colorado. Ok, no, pero pues, ¿qué va a pasar ahora? O sea, realmente está intenso, realmente es algo muy cabrón. Uryu ha pues ya por fin revelado una de las grandes cosas que estábamos esperando desde que inició este manga. ¿Sabes por qué estaba en el bando enemigo? Si era una misión de espía, si era una misión de infiltración, ¿quién le dio la misión? ¿Y quién es su maestro? O sea, pues hasta donde yo tenía entendido era su padre, pero no. O sea, entonces esto quiere decir que con alguien más tiene Uryu un lazo, y obviamente es mucho más fuerte, que pues puede incluso traicionar a su misma raza, por así decirlo. Obviamente nos está ocultando información, como les digo, ojalá que pronto nos la revele, para decir que, pues no, que es imposible derrotar a Yhwach. Obviamente Haschwalth en este momento es el jefe a vencer, el enemigo, porque pues tiene los poderes de Yhwach, y es una perfecta oportunidad obviamente, ¿no? Pero cuando ya la estén chingando, Yhwach va a regresar y le va a intercambiar los poderes, o pues puede ser que aunque lo maten a él, pues en realidad los poderes regresen a Yhwach y no pase nada más. Aunque si recordamos que es su otra mitad, algo tiene que ver ahí. O sea, no sé si sea una parte de su cuerpo y la tenga que reabsorber, no lo sé. Pero Haschwalth obviamente también juega un papel muy importante dentro de esta historia, que aún no se revela, aún no se ve, pero pues va a ser impactante cuando pase, yo estoy seguro. O al menos eso es lo que yo pienso. Muy aparte de esto, todavía hay que ver qué pasa con la batalla de Toshiro y la batalla de Yoruichi, que están pausadas. Quizás Tite nos haga la troleada de agarrar y decir: no, ¿saben qué? Pues en este momento, el siguiente manga, nos vamos a pasar a algunas otras peleas. Yoruichi, alguien llegará a ayudarla. Toshiro podrá regársela solo contra Gerard. Son muchas incógnitas. Son tres frentes de batalla en este momento, que uno es más intenso que el otro, pero dentro de todo son importantes personajes, y obviamente esto nos pone en una gran tensión. Por este lado no hay muchas teorías o predicciones nuevas, así que los invito a checar las anteriores reviews para ver qué podría pasar a Yoruichi o qué podría pasar con Toshiro. Nuevamente agradezco y le mando un saludo al compañero Roal, que siempre está teorizando, que siempre está bien al pendiente de las reviews de Bleach, que también él me ayudó a formular varias de las cosas que le estoy diciendo. Se vienen mangas muy interesantes por estos tres frentes de pelea. Vamos a ver si es que Tite se anima a matar a alguien importante, o si no, o si le tiemblan las bolas y dicen no, estos no los puedo matar, o si se anima. ¿Y qué pasaría si uno de ellos muere? O sea, bueno, Toshiro ya se murió, así que pues otra vez ya sería el colmo. Pero Yoruichi, por un lado, es uno de los personajes más populares de Bleach, y también pues la verdad a mí no me gustaría que la mataran, pero ¿ustedes qué opinan? Por eso llegamos al final de esta nueva review, compañeros. Espero les haya gustado mucho. Esto es todo lo que yo puedo decir, todo lo que yo puedo comentar. Por eso quiero que ustedes en los comentarios me digan qué les pareció, les gustó, no les gustó, qué fue lo que más les gustó del manga de Bleach 660. Todo lo que opinen de este manga y lo que yo les platiqué, déjenlo ahí abajo en los comentarios. Nos comenta, si te gustó este video te encargo un pulgar arriba, nos dale like al video, ponle en favoritos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y te late todo este desmadre, obviamente te gusta Bleach, pues suscríbete aquí en la parte de abajo o el botón que está aquí durante todo el video si es que aún no lo haces, al igual de Anime Show, no lo dejes de hacer. El link para ambos canales está abajo en la descripción. De igual manera te invito a que me sigas en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, para estar más en contacto, más en comunicación. Aparecen aquí en la pantalla, pero también están los links abajo en la descripción, por estar más fácil. Pero sígueme, de verdad, ahora más que nunca es muy importante para estar bien en contacto. Y por último, agradecer de todo corazón que compartas este video con todos amigos, con toda la gente que le guste Bleach, para que pues nos dé su opinión, en verdad, en Facebook, en Twitter, donde tú quieras, pero compártelo. Te lo van a hacer muchísimo y ayudarás mucho al canal. Por el momento, yo soy Kurosaki Mike, los veo en el siguiente video. Yo sabía, Uryu, que tú no podías ser un pinche traidor así, pinche culero, güey. Pues ni que fuera Sasuke, bueno, sí, eres emo, pero pues no llegas a ese nivel de mocidad tan traicionera y revolucionaria. Así que, muy bien, estás de nuevo con nosotros y con el equipo. ¡Pai! ¡Oh, Katsuga Yuishisho! Si no te hubiera tenido que patear tu traserito con muchas pataditas. ¡Pai!